Que existe una gran cantidad de personas involucradas en el acto educativo, dispuestas a dar lo mejor de sí en su desempeño profesional. Los liderazgos determinan el avance y retroceso de los pueblos, por eso nuestro compromiso es convertirnos en líderes de excelencia y llevar por el mejor rumbo la más importante de las empresas, nuestra vida. Dando fe de esta importante ceremonia de graduación de la generación 2015-2018, se encuentran con nosotros en el presidium las siguientes personalidades.
Profesor Juan Roberto Valdés Leiva, director de Educación y Cultura, en representación de la alcaldesa de Naujoa. Maestra María Lourdes Vázquez Pérez, directora del CBT 63, en representación del auxiliar académico de la UEMSIS en Sonora. Ingeniero Leopoldo Arturo Valdés Mendívil, director del plantel. Ingeniero Ernesto Tadeo Lagarda Contreras, subdirector académico. Ingeniera Luz Olivia Navarro Gómez, subdirectora administrativa y planeación. Ingeniero Edgar Omar Díaz Díaz, delegado sindical de la D231. Jesús Yareli Barreras Gagiola, alumna representante de los egresados. Agradecemos su presencia a nuestros invitados especiales, representantes de las diferentes universidades en nuestro municipio y representantes del comité consultivo. A continuación, toma la palabra para dar mensaje de bienvenida el director de nuestro plantel, ingeniero Leopoldo Arturo Valdés Mendívil. El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Herbert Spencer. Buenos días. Hoy es un gusto para mí recibirlos a ustedes, compañeros de la mesa del presidium, invitados especiales, compañeros docentes, personal administrativo y de apoyo, padres de familia y, por supuesto, alumnos graduados de la generación 2015-2018. Representa para mí una responsabilidad y un honor inigualable ser quien les brinde la bienvenida a este evento solemne, acto de ceremonia de graduación del CBT 64. Es momento de tomar sus vidas, sus sueños, sus anhelos y sus deseos, para que sean la razón de su crecimiento, que sean la fuerza para levantarse de la adversidad y así poder alcanzar sus objetivos. No podía dejar pasar la oportunidad de dirigir unas palabras en nombre del equipo directivo y el mío propio. Ustedes son su mayor inversión, su mejor trabajo y serán el mejor legado para la sociedad y su familia. Han sido muchos los momentos que compartieron con nosotros, muchas las anécdotas que dejan en los pasillos y memorias que marcan nuestros corazones. Nuestra vida se compone en ciclos que se completan y se cierran. Este es un claro ejemplo de ello. Dentro de unos meses, muchos de ustedes iniciarán otro ciclo, la universidad, vida laboral, familia, entre otros. Ninguno de los anteriores será del todo fácil. Por ello, mi objetivo es que estas palabras resuenen en sus mentes y en sus corazones, que sirvan de estímulo y con esto ser una gota en el océano de la grandeza que cada uno está destinado a ser. Concluir con la etapa de preparatoria es abrir de par en par las puertas a las oportunidades, pero sin olvidar que el conocimiento de nada sirve sin ponerse en práctica, sin compartirse, y esto que los lleva a ser mejores como personas. México, Sonora, Navojoa, sus familias necesitan mujeres y hombres que con sus acciones den esperanza de que las cosas pueden hacerse bien, que es posible que esta y las siguientes generaciones definan por su educación un mejor futuro para todos, porque la respuesta está en las acciones personales, que repercuten en una sociedad como una unidad. Dice la frase de conocimiento general: si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Leo C. Por ello, hoy y siempre, pesquen para ustedes, para quienes aman, pero sobre todo enseñen a pescar. La mayor prueba de amistad, de amor, de unión
no son las palabras, sino las acciones. No es evitar que hagan las cosas, sino enseñarlas a vivir mejor. No dejen que nada ni nadie les transmita pesimismo. Aprendan y aprovechen la guía de las personas que le abren las puertas de sus corazones. Aléjense de quien cierra el camino y los ata lo que no quieren. Recuerden que los valores de perseverancia, esfuerzo, responsabilidad, empatía, amor, amistad, profesionalismo y solidaridad son las habilidades que les permitirán brillar por su propia y los harán llegar al éxito. Recuerden siempre ser agradecidos y generosos, y ante cualquier adversidad, luchen con todas sus fuerzas por ser ustedes mismos, por seguir sus sueños y sus objetivos, no los de otras personas. Que el motor de cada día sea el anhelo de una vida mejor, para ti y para los que lo rodean. Y que al final del camino hayas disfrutado de haber vivido tu vida y no la de otras personas. Y poder decir, vale la pena. A ustedes, padres de familia, muchas gracias por confiar en nuestras manos su tesoro más valioso, sus hijos, puesto que son ellos el amor del reflejo y la esperanza de una vida mejor. A lo largo de estos 3 años hemos vivido grandes momentos y otros han puesto a prueba nuestra capacidad de salir adelante. Ahora vienen otros tiempos, tiempos que solicitan su apoyo y sabiduría, para que aún en la distancia sean consejeros, guías y amigos. Para concluir, solo quiero recordarle a los jóvenes del Cebetis 64 que siempre estarán las puertas abiertas para ustedes. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer en ustedes mismos. Bienvenidos a la ceremonia de graduación 2015-2018. Entre las personas exitosas y las fracasadas es la manera en que enfrentan las dificultades de la vida. Los que fracasan intentan evitar los problemas dándoles la vuelta. Los que tienen éxito los aceptan y trabajan con ellos.